New on Curiosity Stream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on Curiosity Stream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at curiositystream.com. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT plus 3.9% APR for 60 months with approved credit. $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. $7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Damas y caballeros, señores y señoras, el día de hoy presenciaremos un encuentro sin precedentes de peso pesado en operación aduanera en la arena de Hagamos un Trueque. González contra González, experiencia contra juventud, presidente contra presidente. En esta esquina, directo de la Ciudad de México, con 40 años de experiencia por su trayectoria, fue nombrado Cinturón de Oro como presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales y es agente aduanal mexicano, el licenciado Felipe Miguel González. Bravo. En esta otra esquina, directo de McAllen, Texas, custom broker americano, con más de 15 años de experiencia por sus habilidades, fue nombrado Cinturón de Oro, presidente local de US Custom Broker en McAllen, Texas, el licenciado Adrián González. Gracias, aquí estamos. Espero que los contendientes hayan tenido suficiente entrenamiento y estén totalmente preparados para esta, que será una contienda seguramente grandiosa y majestuosa. El día de hoy, en la arena de Hagamos un Trueque, serán 9 rounds con límite de tiempo. Le pedimos a todas las personas que están escuchando y participando en esta arena de Hagamos un Trueque, que por favor se dirijan al área de votación. Antes de iniciar la contienda, agente aduanal Felipe Miguel González, agente aduanal mexicano, y agente aduanal americano Adrián González, pediremos que empiecen a jugar las apuestas. Por favor, les pedimos a todos los que estén participando que contesten el cuestionario que les acabamos de poner para que empiecen a correr las apuestas y pueda iniciar esta contienda muy esperada por gran parte de los fanáticos de la operación aduanera en México y en Estados Unidos. Vamos viendo que las apuestas están avanzando en tiempo real, en 26 segundos está moviéndose. Bueno, es impresionante, parece una carrera de galgos del caliente, cómo están avanzando las apuestas. Esperemos, Felipe Miguel González, yo escuchaba en la mañana que venía preparándose en el vehículo, en el tráfico, entiendo, de la Ciudad de México, se venía preparando, tratando de entrenar su uppercut, ¿no? Y ese gancho al hígado característico de los pugilistas mexicanos. Y por otro lado, escuchaba a Adrián González el día de ayer que estaba haciendo algo de combate de sombra, muy al estilo, yes, para poder sacar ese tipo de golpes monstruosos por parte de Mike Tyson, que ahí fue uno de sus coaches en alguna visita que hizo a Las Vegas hace tiempo. Pues sigue la votación avanzando.
tenemos que el 66% de las personas ha votado, de los que están inscritos. Les pedimos si podemos culminar las votaciones para poder tener las apuestas cerradas. Daremos, si me lo permiten, daremos alrededor de un minuto más para que se corran las apuestas. Y en lo que siguen corriendo las apuestas, como en toda contienda internacional, ¿no?, le pediré a nuestro referee Isaías, que se encuentra comandando esta comunicación, que por favor ponga los himnos nacionales de cada uno de los contendientes. Excelente. Pues Felipe y Adrián, no sé si estemos listos, no sé si ya pasaron a su esquina. Entiendo que Felipe está en compañía de su hermosa familia, ahí le está echando también porras, me imagino que Nacheli Escobedo. Y por su parte, Adrián González también tiene todo un staff y un equipo que lo está apoyando en sus instalaciones. Pues si me permiten, preparamos algo, como están viendo todos nuestros compañeros y de profesión, estaríamos cerrando nuestras votaciones, en donde puedo decir que la votación está nada cerrada. Todos ustedes pueden ver los resultados de la votación y creo, por lo que entiendo, fíjense que le tienen mucha esperanza al pugilista mexicano. Pero pudiera haber alguna sorpresa, porque ustedes no saben que el pugilista, agente aduanal americano, tiene guardadas algunas cartas, algunos golpes que posiblemente pudieran poner en una situación contra las cuerdas a nuestro buen pugilista mexicano. Pues bueno, Isaí, yo, si ustedes lo consideran, no sé si quieran respirar un momento, la dinámica de que vamos a implementar el día de hoy son 9 rounds. Cada uno de los agentes aduanales nos mandó, en términos de fútbol, un tirititito, ¿no?, que sería, nos mandó una bola baja, como sería en el béisbol, nos mandó un gancho al hígado, es decir, nos mandó un tema. Y ese tema irá avanzando de acuerdo con cada round, en el cual el agente aduanal que corresponda el tema hará su explicación y tendrá 3 minutos el agente aduanal contrario para hacer una contrarréplica. Al final, como es tradición en este programa, abriremos algunas preguntas al público. La intención es que, sin que se cause tanta prisa, pero la intención es que se logren agotar estos 9 rounds y obviamente esperemos que estén ustedes realmente preparados, porque esperemos ver que el evento culmine hasta el 9º round. No quisiéramos un knockout previo ni nada de esto, por favor, ¿no? Tratemos, espero que traigan buena condición. Seguramente será esto una gran sorpresa. Isa, no sé si me ayudas con la campanada para iniciar con el primer tema. La campanada. La campanada. Escucha. ¡Tastín! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín, tilín! Si quieren, espérenme, denme un segundo. Aquí tengo, ya saben que el enanito, si no hay campanada, no podemos empezar. Entonces, si me dan un momento, yo estoy seguro que la tecnología, que siempre ha sido muy bondadosa, y con esto iniciamos. El primer tema, por favor. Bueno, ese soy yo. Bueno, pues yo le digo aquí a mi colega Adrián, qué gusto verte. Igualmente, dice, Felipe. No tenemos gusto. El gusto de conocernos personalmente y no nos vimos ni en el pesaje. Entonces, pronto, obviamente, pronto. Por obvias razones,
esta cuarentena, no, pandemia, nos ha tenido aquí un poco encerrados, con kilos de más, pero con conocimiento suficiente. Bueno, pues va. ¿Existe el despacho directo en Estados Unidos, Adrián? ¿El despacho que haga directamente un importador sin la necesidad de agente aduanal? Así es, mi querido contrincante Felipe, así es. Existe despacho directo. De hecho, en la regulación americana se considera que cualquier persona o empresa puede hacer una importación a su propio nombre sin la necesidad de un customs broker. Entonces, nosotros somos, digamos, no hay forzosamente el uso de un US customs broker en la operación americana. Ok. Y en el caso, bueno, en el caso mexicano, tenemos las dos, igual que ustedes, los americanos, tenemos las dos vertientes, tanto el despacho directo como el despacho de agente aduanal. Pero la pregunta sería, Adrián, ¿el que hace despacho directo solamente se presenta a la aduana o hace algún examen, necesita alguna licencia o nomás va, se presenta y saca su mercancía? Ok, buen punto. No es necesario realmente ninguna preparación, ningún examen. Un individuo que haga una importación a su propio nombre, una empresa a su propio nombre, puede simplemente reportarse con CBP, pedir su número, su filer code o su número de transmisor, por así decirlo, y procede. La autoridad americana dice, ok, tú la quieres hacer solo, es porque sabes, ¿no? Pero cuando alguien lo haga a servicio de alguien más, es decir, como un servicio, ahí es donde se requiere una licencia de Customs Broker, donde entra formalmente la figura de US Customs Broker. Entonces, contestando tu pregunta, no se requiere ninguna calificación especial ni nada para que un individuo o empresa haga importaciones a su propio nombre sin la necesidad de un Customs Broker. Ok, pero pues eso está muy complicado, porque yo creo que necesitamos que la gente que se presente a la aduana debe tener un conocimiento para poder hacer las cosas bien, no nomás ir y despachar. Bueno, nosotros tenemos las dos figuras, como te decía, y tenemos aparte la apertura o el despacho en las aduanas. Como nosotros los mexicanos solamente tenemos la aduana de adscripción, tenemos tres aduanas más que podemos solicitar, eso es opcional, para poder despachar. En el caso del despacho directo que hacen las empresas, que sí requiere una persona que quiera hacer despacho directo, sí requiere pasar un examen, así necesita una empresa que es la responsable, necesita pasar un examen, tiene esa oportunidad de hacerlo, pero ahí la gran diferencia es de que ellos sí pueden tener las 49 aduanas del país y un agente aduanal solamente 4. En Estados Unidos, ¿cuántas aduanas puedes tener abiertas? La absoluta totalidad de todas las aduanas están disponibles para los US Customs Brokers, tanto como para los que hagan sus propias entradas. Acá les llamamos self-filers o tramitadores propios, ¿no? Que lo hacen ellos solos. Está abierto, no hay limitantes de ningún tipo. Un broker puede hacer entrada por cualquier puerto. Y también alguien que haga entradas a su propio nombre que no use un broker. Acá no hay ninguna limitante. Se requiere un permiso nacional que le llaman, pero es casi en mayor proporción mero trámite. No hay ninguna limitación por ese lado. Ok, pues si no hay más, si tú tienes alguna pregunta, Adrián, con mucho gusto. No, me voy a esperar a mis rounds. Ahorita creo que fue un round interesante. Entonces, por lo pronto me aguanto mi estrategia. Pues, al todo parece indicar que el primer round realmente se empezaron a conocer, como dijeran, se empezaron a oler, nada más se pelaron los dientes, pero realmente el mexicano como que quiso tirar y el americano bajaba la cabeza y evadía el golpe. Pero bueno, tendremos que pasar a nuestro segundo round. A nuestro segundo round. Ok, ese soy yo. Y quisiera también ahí plantear una de lo que yo pienso es de las grandes ventajas de la aduana americana, que es los esquemas de liberación inmediata de mercancías. En Estados Unidos, digamos, el broker o el importador que haga su propia entrada
Tiene solamente que presentar información suficiente para que la mercancía sea liberada. Al momento de liberación de mercancías a la importación, aún no paga impuestos, no ingresa una entrada completa como tal, solamente se compromete a hacerlo dentro de 10 días hábiles después, y eso naturalmente pues da mucha celeridad y mucha facilidad al proceso. Y es algo que naturalmente todas las empresas utilizan. Y ahí, bueno, pues le planteo ahí a Felipe, ¿cómo son los esquemas en México, ¿no? Si hay esta facilidad, si hay que preocuparse por pagar rápido. Acá en Estados Unidos cruza la mercancía y hay 10 días hábiles para pagar, programar el pago y hacer una entrada completa, como le llamamos, o ingresar el pedimento americano en su totalidad. Bueno, no, en México no tenemos esa facilidad, porque realmente es una facilidad. En México, de acuerdo al artículo 35, 36 de nuestra ley aduanera mexicana, pues tenemos que presentar un documento a la aduana junto con la mercancía. Así va junto la mercancía y va junto el documento aduanal. Ahora ya lo manejamos en dos formas, en el sentido de QR, que no trae más ninguna información, o pedimento simplificado que le decimos. Pero sí necesitamos pagar antes del cruce de las mercancías, debemos de pagar los impuestos correspondientes de importación, y cuando menos en el caso de las fracciones arancelarias que se encuentren exentas o tasa cero, debemos de pagar el IVA, el impuesto a valor agregado, que hay que pagar antes de ser modulado el pedimento y a su vez sea revisión, que creo que ustedes también tienen revisiones, o sea liberado en forma inmediata, ¿no? Si sale desaduanamiento libre, en ese momento se va. No sé, ¿ustedes tienen algunos procedimientos de inspección a las mercancías? Sí, para clarificar, Felipe, para clarificarle a todos, así es. Acá, de hecho, se tiene que presentar información necesaria para la liberación de mercancías, que típicamente hablamos de otras agencias de gobierno. Lo aclaro para todos los que están aquí presentes, ¿no? Si hay un FDA, hay un USDA, algo así, eso es al momento del cruce. Pero otros aspectos pueden quedarse pendientes, por así decirlo. Se manda información propiamente de una factura, de un packing list, pero se puede dejar otra información pendiente para transmitir dentro de 10 días hábiles. Y el pago de impuestos también, hay una facilidad para pagar dentro de 10 días hábiles. También voy a hablar después en otro de mis rounds de los pagos de impuestos. Y aquí entra la figura de la fianza de importación. Todo ingreso a los Estados Unidos se asegura con una fianza, es decir, una estipulada, un compromiso, una fianza que es beneficiar al gobierno de Estados Unidos si acaso ese importador no llegase a pagar lo que debe de pagar. Entonces, esa es una facilidad que tenemos, un mecanismo muy utilizado, y es lo que así trabajamos en Estados Unidos, en la mayor proporción de los embarques. Ok. Aquí, bueno, nosotros los mexicanos no tenemos, sí existen las fianzas, pero no para el 100% de los embarques. Existen las fianzas para garantizar alguna diferencia de impuestos en relación a avisos automáticos o precios estimados, y que el valor de las mercancías esté por debajo de ese precio estimado, y entonces nosotros damos una fianza para garantizar la diferencia de impuestos en el caso que exista. Y posteriormente se despacha, ¿no? Debe ser un requisito en el caso que se requiera eso, se pone, ¿no? Si no, no es necesario tener ninguna fianza a favor de la Tesorería de la Federación, simplemente se procede al despacho. Okay, interesante. Es aquí en México. Y algún tema que es muy importante. ¿Tú te preocupas o te interesaría hacerle una verificación a la mercancía antes de que ingrese a tu país, a Estados Unidos? Ese es un punto muy, muy bueno, muy importante. No, creo que se va a tocar en otro round. A lo mejor ahí te adelantaste, Felipe, pero con gusto te respondo ahí el jab. No. Tiempo. ¿Qué? Tiempo, señores. El mexicano avanzó y tiró un gancho que casi tumba a la gente aduanal americano. Apenas pudo moverse. Nuestro referee, el doctor Máximo Carvajal, lleva la cuenta por round. Estoy viendo que dice que sigamos avanzando. Casi. Pues vamos. ¿Qué les parece si vamos al round número 3? Avancemos. Bueno, ese es parte del 3, ¿no? El 3 es ese, ¿no? El artículo 35, el 36 y el 42, que era lo del previo.
Ah, a ver, ok. Previo, es el previo de las mercancías que se podrá hacer. En México no es un tema obligatorio de hacer el previo de las mercancías, pero es una opción que se tiene por parte del agente aduanal mexicano cuando en su momento pueda desconocer la naturaleza de las mismas o simplemente para cerciorarse que efectivamente lo que dice la factura es lo que se contiene en las cajas y en el embarque como tal. Así nosotros sí verificamos la mercancía y con eso le damos una certeza a los importadores, porque eso solamente prácticamente se hace en la importación, a los importadores que lo que dice contener la factura es lo que dice contener los embarques. Entonces, lo que peor nos pudiera pasar es de que no hiciéramos una verificación de mercancía, pagáramos sus impuestos, pasáramos al módulo, saliera verde y cuando llegue la mercancía al destino con el importador, no es la mercancía que él solicitó, o la calidad o la cantidad de la mercancía. Entonces, con esto nosotros los mexicanos nos cercioramos de que las mercancías que arriban a destino tengan total certeza de que lo que compraron es lo que están recibiendo. Gracias. Yo creo que esa es otra diferencia fundamental entre las figuras de agente aduanal mexicano y broker, agente aduanal americano. Nosotros en Estados Unidos no tenemos obligación o necesidad de inspeccionar mercancías de importación hacia los Estados Unidos. Y yo creo que aquí los presidentes pues, lo ven mucho en su operación. Realmente, si bien tienen representantes de agente aduanal mexicano en sus bodegas americanas previas a la importación o en puertos, no tienen representantes del broker ni en plantas ni en puertos de exportación hacia los Estados Unidos. Entonces nosotros no, también es importante comentarlo, no somos responsables solidarios dentro de la figura como se comprende en México, no somos responsables, entonces nosotros declaramos los que nos diga el importador, ¿no? De buena fe. Naturalmente no podemos falsear, no podemos participar en ninguna información falsa o ninguna nada de por ese estilo. Pero nosotros, el importador dice, tengo esta mercancía, estas cantidades, esta calidad, estas fracciones, lo declaramos como tal. Cualquier problema recae principalmente en el importador. Entonces, eso creo que es otra cambio o diferencia fundamental entre las gestiones del broker y agente mexicano. Perdón, Felipe, pero te tengo que dar la cuenta de los 8, porque ese fue un golpe que te mandó a la lona. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, Felipe, veme a los ojos, levanta las manos, ¿todo bien? Adelante, sí. Felipe. Bueno, por favor. No, nosotros, en ese sentido, los agentes aduanales, base a la responsabilidad que tenemos como coadyuvantes del Estado, sí somos responsables solidarios. Ese sí es un tema muy, muy importante de nosotros con el Estado, por coadyuvar con ellos. En principio, podríamos decir que no existe el principio de buena fe. No hacemos lo que ustedes dicen, en el sentido de que dejan importar la mercancía sin verificarla. Y algo que es, yo creo que sería muy cuestionado, y ahí va un recto, no ves nunca la mercancía y la fracción arancelaria que te dice el importador, realmente no la verificas. No hay algo que te diga si es, no es, simplemente si él te dice que es papa, pues, le da la fracción de papas, así es. Si traiga chícaros, no importa. Pues, Dios, sí, Unwrap incredible Canon deals at Rockbrook Camera. Check out the new EOS R100 mirrorless camera featuring 4K video and our free photo basics class. It's only $499.99. Save $100 this week. Get in closer to your subject with Canon RF lenses on sale this week for up to $300 off. The best Canon holiday camera deals and the local camera experts are at Rockbrook Camera. One block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and online at rockbrookcamera.com. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027.
Digo, sí importa, pero naturalmente, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, nosotros tomamos la información que nos dan, y es la función del broker. Realmente ahí somos facilitadores, acá pues somos facilitadores, asesores, consultores, sabemos cómo hacer las cosas, pero sí, si un importador nos da información equivocada, pues sí, como tú comentas, acá sí hay el principio de buena fe. Nosotros pues tomamos todo naturalmente de buena fe y procesamos, ¿no? Cuando nos preguntan, contestamos con veracidad. Cuando nos dan errores, falsedades, errores de hechos que no podamos estimar, pues ahí ya queda fuera de nuestra responsabilidad y de nuestro control. Ok, ese referí. El mexicano avanzó hoy en un movimiento de zigzag, terminó recuperando parte de este encuentro. Pero hasta el momento, las votaciones que se tenían por parte del aficionado no están representando la batalla. Todo parece indicar que tienen una tarea muy importante. Esperemos que Felipe Muguel empiece a recuperarse, que le pasen algo de líquidos, y también Adrián González, toda vez que los últimos golpes que recibió no pudieron hacer que se sintiera un poco tambaleante. Pues, sin más, tenemos que regresar. Ya se hidrató, vemos que nuestro contrincante mexicano está muy activo. Igual Adrián González está estudiando, está viendo de qué manera va a terminar tirando a nuestro contrincante mexicano. Y pues damos con el siguiente encuentro. Adelante, por favor. Este es mío. Bueno, yo creo que otra parte fundamental en la parte americana es que la aduana pide cuidado razonable a todas las partes, brokers, transportistas, importadores, pero aún así la aduana americana pues no considera que el importador sea perfecto, ¿no? O el broker sea perfecto. La aduana americana considera temas, errores clérigos o errores de dedo o errores de hecho, ¿no? Al transcripción de información, y no las considera como faltas, ¿no? No es multable siempre y cuando el importador compruebe que tiene un proceso de revisión, tenga un proceso de autocorrección apropiado, y así típicamente sale bien librado el importador. Entonces acá puedo presumir esa parte de la gestión americana, donde pues no hay una fiscalización agresiva a la importación, sino que se confía que el importador tenga buenos procedimientos. Entonces ese hay un uppercut que le mando a Felipe, a ver cómo se mueve ya, cómo es la diferencia ahí en la parte mexicana. Ese fue un golpe ilegal, ese fue un golpe de conejo, ¿eh? Golpe bajo, perdón. Golpe bajo. Bueno, aquí lo que tenemos en México, sí hay un cuidado razonable también, como tú le estabas denominando, estoy viendo en la pantalla, esa no la había visto, esa pantalla, pero sí tenemos un tema de errores, llamémosle así, comúnmente. Lo que no nos ayuda mucho es un documento que se llama el COBE, comprobante de valor electrónico, que ahí se puede ver errores de dedo que no pudieran ser sancionados, pero habría a veces ese criterio del verificador. Si el verificador decide que el error puede modifica estadísticamente modifica estadísticamente, puede haber una multa, y la multa es bueno, no tengo por qué callarlo, es excesiva esa multa, y bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese comprobante de valor electrónico. Yo creo que, y en el pedimento, en el documento aduanal, no debe de haber un error mecanográfico, llamémoslo de esa manera. No tenemos ese tema. En el caso, si no existe un dolo, yo siempre digo que no es lo mismo un error que un horror, ¿no? Entonces, cuando hay un error, pues se puede platicar, se puede llegar que el verificador o posteriormente en una glosa se pueda checar, ¿no? Pero en el COBE sí tenemos un gancho al hígado ahí, tal cual. Siempre lo hemos, en lo personal, siempre lo he criticado, que no nos lleva a nada en multas excesivas en México, porque pues da pie a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando es un tema estadístico. Y puedo compartir.
Sí, puedo compartir que acá en Estados Unidos pues no tenemos la figura como tal de un COBE o de una manifestación de valor. Naturalmente manejamos una factura, ¿no? No por eso la mercancía tiene que seguir siendo evaluada correctamente, pero bueno, pues no tenemos esos documentos sobre documento para comprobar la correcta evaluación de mercancías, ¿no? Se confía en la información del importador. Y en Estados Unidos se ve más una verificación en base a repetición de errores o unas tendencias o patrones de negligencia o negligencia agravada o inclusive fraude, no tal cual, digamos, casos puntuales de errores, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar en la diferencia que yo veo en esta parte con la aduana americana. Entonces, presidente, nosotros lo que tenemos ahí es el COBE, básicamente, y obviamente el documento aduanal que se presenta en el momento del despacho, que por lo que entiendo, tú no tienes ni uno ni otro. ¿De COBE? Ni COBE, ni de presentar el documento. Tú haces un pre-file, ¿no? Así es. La factura, tengo la factura, eso se transmite electrónicamente y eso es más que suficiente. Naturalmente, pues debe ir la información correcta, bien valuada la mercancía, que es algo muy importante que todo el mundo debe de considerar, sobre todo la multinacional, la maquiladora, como le llamamos, porque ahí la evaluación es muy importante. Pero así es, no acá en los brokers no tenemos que estar intercambiando ahí archivos, recibiendo, mandando, fírmale, la firma electrónica, la fea o la fiel, no, ya quiero decir cómo se llama, acá no existe eso, ¿no? Acá todas son bonitas. Pues, no, si la decisión está dividida. No te escuchas, Elisa. Contrincantes, porque todo parece ser que hay un retador posible que es la autoridad. Entonces, no vaya a ser que esta decisión decisiva, ¿no?, se termine perdiendo en el transcurso de esta excelente contienda que han tenido los dos hasta este momento. Les damos unos 3 segundos para que puedan respirar, ¿no?, que puedan tomar aire, porque vienen los últimos 4 rounds que posiblemente sean los decisivos. Bueno, tenemos en el tema de responsabilidad, ya lo platicamos, pero eso ya lo habíamos platicado, esta es mía, de acuerdo al 53 de la ley aduanera, nosotros los agentes aduanales sí somos responsables solidarios del pago de contribuciones. Y bueno, ya lo habíamos visto, no existe un principio de buena fe que esté plasmado en la ley aduanera, que debería de ser, pero sí tenemos excluyentes, obviamente, y en la mayoría de los excluyentes, si nosotros recibimos, como nosotros lo digo, y lo digo de buena fe, porque no tengo a veces mecanismos para verificar los datos, como igualmente los agentes y mis colegas americanos, no hay forma de verificar muchos datos, lo recibimos de buena fe de parte del importador y se le excluye la responsabilidad del agente aduanal, sobre todo cuando algún producto pasa a ser inspeccionado por el laboratorio o es muestreado por su característica o por su forma, ¿no?, líquido, polvo o un textil que se puede llevar a un laboratorio. Nosotros los agentes aduanales mexicanos somos totalmente excluyentes de responsabilidad. No sé cómo suceda en Estados Unidos este esquema. Sí, mira, acá, como comentaba, recae en el importador principalmente. Naturalmente, el importador pues debe de mandar información veraz, completa, que permita a la aduana hacer una correcta determinación de elegibilidad, de cumplimiento, de valoración, todo lo que es muy similar a la parte mexicana. Pero el broker pues no es responsable en esos casos, ¿no? La única forma que el broker pudiera estar clavado en un problema de ese tipo es si el broker facilita alguna actividad ilegal o el broker participa en esa actividad ilegal, ¿no? Vamos a suponer un importador y dice, quiero evadir estos impuestos, ¿cómo le hago, broker? Ah, pues mira, le haces así, yo aquí le pico, compadre, tú no te preocupes, ahí el broker va metido dentro de esas cláusulas. De ahí para allá, no, realmente el broker asesora de buena fe, recibe la información de buena fe y la tramita. Eso no quiere decir que nunca salgamos raspados, ¿no? Naturalmente en la operatividad, en la transmisión, pues se dan detalles, ¿no? Una transmisión tarde, una transmisión de que no se dio correctamente, pero ya hablamos de multas bajas. Típicamente, si el broker se desempeña bien, no es multado. Ya hablamos de una gestión ahí de corrección, no tanto de aplicación de multas. Entonces, yo sí creo que es una parte fundamental y que todo mundo sepa, ¿no? A veces hay como una confusión. Piensan que el broker
es el responsable solidario en la parte americana, que debe proporcionar fracción americana, que se hace responsable. En la realidad, no. Lo hacemos como servicio de buena fe, naturalmente, como debemos de, pero no estamos obligados, no tenemos responsabilidad en consecuencia de una fracción americana mal dada, por ejemplo, ¿no? Al menos no directamente con la ley. Entonces, esa sería mi respuesta y mi contraparte. Bueno, pues está muy interesante. Y oye, una pregunta, en la multa de un dato general inexacto, ¿cuánto tienes una multa de un error así? Sí, no se contempla una multa por un dato inexacto. Hablando de la operatividad, digamos, en la parte ya de compliance como general, no se contempla como una multa, no existe, o sea, no hay, vaya, como tal. Ahora, las multas las contemplan por cierta repetición de problemas, una repetición de problemas y que sea basada en un nivel de culpabilidad de negligencia agravada o fraude. Las multas pueden ser, y suponiendo que hay una autodeclaración, puede ser del interés de impuestos no pagados, por ejemplo, puede ser de tan bajo como ahí, pero ya si hay, digamos, negligencia agravada o fraude, puede ser una vez, dos veces los impuestos no pagados, cuatro veces los impuestos no pagados, y fraude será la mayor, que sería el valor total de la mercancía. Pero un dato inexacto es decir, oye, yo me equivoqué en un entry, espero una multa. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express Giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. No. O sea, si fue una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Hay que corregirlo solamente. Repeticiones constantes, ahí me pueden adjudicar problemas de negligencia en mis labores. Típicamente eso recae también en el importador y ahí se pueden adjudicar, por ejemplo, dos veces la falta de pago de impuestos si los hubiera o 20% a lo de la mercancía más o menos. Entonces, por ahí va, pero no es no es así de al dato, del dato por el dato. No, no se maneja así. Ok. Bueno, nosotros sí tenemos el tema, ¿no? Tiempo. Y pues hubo un clinch, ahí un agarre y un crochet, un golpe lateral por parte del mexicano, ¿no? Quisiera compartirles, sí, espero que estén viendo mi pantalla, ¿no? Hay una serie de comentarios por parte de los aficionados que sería interesante comentarlos con ustedes, ¿no? A efecto de que, bueno, pues aquí vamos viendo un poco el descanso. Ya saben que en el box siempre hay un espacio de descanso, ¿no? Un poco la experiencia. Agüita. Los contrincantes. Por favor. Digo, ya que veo que esa bebida que están tomando, espero que haya pasado. Acuérdense que va a haber doping al final sí. De la contienda. Entonces, es un programa sano, para familiar. Puede dar, es familiar. Y regresaría, que aunque aquí hay, digamos, los estábamos haciendo un sondeo con los jueces, y pues los jueces nos dicen que ven, ¿no?, que a lo mejor la aduana mexicana apuesta por la recaudación, lo que está dándole un poco más de puntos a la aduana americana, ¿no? Ahí la decisión en cuanto a los primeros rounds, pues se ve que trae unos puntos arriba, pero después nos menciona, ¿no?, que en el caso de la aduana americana se ve que es más flexible, ¿no?, pero que el mexicano se ve más relajado, se ve con cierto movimiento de piernas muy importante, ¿no?, y pues pero que aún así se vive cierta tensión en el ambiente. Al final, por lo que vemos, porque la decisión va a ser compleja, vamos a tener un décimo round en donde el público va a poder hacer una serie de preguntas, ya que están esperando que los cates que se den entre ustedes dos vayan subiendo de nivel. De nivel. ¿Podemos continuar con la presentación, Isaí? Ok, esta es mía. Bueno, la aduana americana da diferentes esquemas para el pago de impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos desde el esquema que es inmediato, es decir, previo a la importación, inclusive, a la liberación de mercancías.
El otro esquema, como lo comentaba, es hasta 10 días hábiles después de la liberación de mercancías o de importación de mercancías. Y finalmente también hay un esquema muy interesante que sé que utilizan muchos importadores, que es el esquema de pago mensual. Todas las importaciones de un mes se juntan y se pagan máximo el siguiente mes dentro de los primeros 15 días del mes. Y así digamos que el importador hasta tiene chance de importar, casi creo que vende, transforma, voltea el dinero y el último le dice a la aduana, gracias por participar, aquí está mi aportación. Entonces creo que es otro esquema muy interesante de la aduana americana, esa flexibilidad en las formas en las que se puede pagar los impuestos. También tenemos el esquema de pago por statement o por estado de cuenta, por así decirlo, donde la totalidad de las entradas que se estén viendo en el periodo se pagan con un solo pago, de un solo jalón, todas las del mes o todas las de las que están dentro de los 10 días hábiles se pueden pagar. Entonces, bueno, ahí va mi reto ahí a Felipe, a ver cuántas opciones o cómo se puede pagar impuestos, cómo se pagan impuestos en México. Bueno, aquí en México, ya comenté al principio, tenemos varios temas. También tenemos impuestos de pagos diferidos, que son las importaciones temporales. Toda la que es la industria maquiladora no paga nada de impuestos. Tiene un término para estar dentro del territorio nacional su mercancía hasta 18 meses. Depende del producto. Hay productos que tienen menos tiempo, pero podemos importar sin necesidad de fianza, porque tampoco tenemos fianza para eso. Si no necesitamos ni fianza, necesitamos la importación, pagar impuestos en el tema todo lo que es máquina. Así, esos son impuestos diferidos. En el caso de exportaciones, arriba de $1,000 requieren usar un agente aduanal o presentar un documento aduanal. ¿Sí? En el caso de las maquiladoras, no sé, creo que en Estados Unidos no hay ese esquema. O existe, pero tiene un valor mayor. ¿Qué otra cosa tenemos de pago? Se paga inmediatamente. Aquí no hay dentro de los 10 días hábiles para las importaciones A1. Entonces, vamos a llamar las A1 que sean las definitivas. Esas se pagan antes de. Y en las temporales no hay necesidad ni de fianza ni de pago anticipado. Entonces, ahí tenemos el plazo hasta que retornen las mercancías. Puede ser 6 meses, puede ser un año, o puede ser año y medio, depende del tipo de producto. En ese sentido, sí, acá tenemos un poquito de flexibilidad en ese tema, ¿no? Sí, acá también hay figuras de importación temporal, los llamados TIBs, ¿no? Que es una importación temporal. También tenemos esquemas similares ahí, el Foreign Trade Zone, donde se puede importar de manera sin pago de impuestos para transformación. Pero bueno, adicionalmente aquí, cuando es mercancía definitiva o para consumo en los Estados Unidos, pues hay inclusive estas tres opciones de pago, aunque le da flexibilidad al importador, ¿no? A la maquila, pues no los paga, pero pues eso los apuntan, ¿verdad? Y luego están batallando, oye, que te lo debo, no te lo debo. Entonces, ahí ahí se complica mucho el tema, ¿no, Felipe? Bueno, para acá el tema. Pero bueno, si bien continuamos, pues nosotros, esas son las formas de pagar, no hay otra. A ver, referí. Estás en mute, Octavio. Estás en mute, ese referee. El referee tocó. Un golpe volado que al referee le tocó. En México hay un dicho, lo caído, caído. Sí, pero uno le entra con la lanita. Nos averiguamos, ¿no? Yes. Entonces, la decisión se está equilibrando, señores. Ya veo cansado a los contrincantes por parte de México. Está duro. ¿No? Este peso pesado. Ambos González, vemos que están bien preparados, pero claro, hay cierto agotamiento que se va viendo cómo los brazos, la guardia está bajando y de repente hay un upper, un golpe directo, un gancho al hígado, ya hacen algo de boxeo de sombra, ¿no? Se ve que la técnica de ambos es una técnica depurada, ¿no? Entendemos que traen un bagaje muy interesante. Pues avancemos porque hay muchísimas preguntas por parte del público y queremos terminar de aprovechar el tiempo. No sé si yo nomás te pido dos segundos. Dame dos segundos. Hacer la cuenta de 10 si no regresa a tiempo. No sale. Ayúdenme, dijo 2 segundos, ayúdenme. A ver, don Gabriel Bejar, ayúdenme a hacer la cuenta, por favor. Don Gabriel, ahí está. 10.
A la lona. 9, 8, 7, 6, afuera. 5, 4, 3, y se levanta. Se levanta de la lona a tiempo. Aquí estoy. Amigo y agente aduanal. Continuamos. Esta es la lámina que sigue. Es tuya, Felipe, ¿verdad? Ya lo vi. Entra desconcertado el pugilista mexicano. Adelante, Felipe, esta es tuya. No, esa no es mía. Es arriba de $2,500 en Estados Unidos y nosotros arriba de $1,000. Sí. Yo ahí la puedo tomar si quieren también, ¿eh? A la exportación importante, exportación desde Estados Unidos, no se requiere un broker, inclusive no es parte de, no se requiere licencia, tampoco como servicio, ahí la puede hacer pues prácticamente quien quiera, ¿no? Lo que comenta la familia es correcto, se requiere, hay unas excepciones, pero arriba de $2,500 es cuando se requiere una declaración. Es a menos de que la mercancía tenga restricciones, tenga licencias, vaya una parte que no deba ir. Entonces, ahí cambia un poco el tema, pero sí hay mucha flexibilidad. A la Expo, quiero comentar esto. A ver, Felipe, ¿qué me dice? ¿No? A la Expo, en Estados Unidos, muchas veces el camión no requiere ni pararse ni reportarse. El camión, el chofer le dice, bye, se va derecho. El trámite de exportación se hace de manera electrónica prácticamente 100% en la mayoría de los casos. Y el chofer no tiene que reportarse, nadie le va a decir, párate, espérate, no hay filas a la exportación en los Estados Unidos típicamente. Bueno, pero Adrián, pero eso nada más es terrestre. Si haces una exportación en marítimo o en aéreo, ¿cómo? Es una declaración, es un número de ITN, un número de declaración, pero ya la trae grapada y realmente pues no hay mucha preocupación actualmente. Digo, y como en México, digo, no hay pago de impuestos, no hay fiscalización, pero aún así en Estados Unidos pues, hay menos revisión a la Expo, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, ¿verdad? Pero bueno, eso también es importante. Bueno, nosotros acá en México, arriba de $1,000, necesitamos siempre presentar un documento aduanal, un impedimento, y aparte tenemos que cumplir en la factura del exportador, del contribuyente mexicano, tenga que hacer un complemento que le ponemos la regla 3.3, que en ella contiene la fracción arancelaria, la unidad de medida, ¿sí? El peso, el Incoterm. Trae, creo que un poquito más de puntos, pero en general eso es lo que trae. En la factura americana no sé si algo se requiera para su exportación. Y se timbra, es algo muy importante. Como sabes, en México la factura comercial se timbra, okay. Y debe estar timbrado. No puede ser, a menos que no haya una actividad comercial. Si no hay una actividad comercial como tal, no vayas a percibir una contraprestación por lo que estás ofreciendo, vendiendo materia. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. Una mercancía no requieres que esté timbrada. Si requieres que esté timbrada si lo haces, y no requiere que esté timbrada si no lo haces. O en exportaciones temporales tampoco se requiere que esté timbrada. Acá en Estados Unidos la factura no tiene que tener ni un código, ni un timbrado, ni una verificación con el IRS. Nada, acá una factura la saca el exportador y pues ya el exportador sabe cómo reportarse con el IRS, ¿no? Acá no hay de eso, no es otra ventaja. No. Yo haces una factura en una servilleta, como digo.
Pues no, no, más o menos, casi. No, no tan así, pero sí, más o menos, ¿no? Dios mío. Esta contienda cada vez se pone más complicada. Definitivamente, todo nos parece indicar que esto se va a resolver por decisión. Vemos que los dos contendientes están lanzando sus mejores golpes. Por su parte, el pugilista mexicano, con un buen movimiento de piernas hacia el costado, logró conectar un par de esos golpes que daba Julio César Chávez, ¿no? Ese gancho a la zona hepática. Y Adrián González, ¿no? Rememorando las mejores batallas de Mike Tyson con esa fuerza que siempre ha tenido. Tiró 2-3 golpes que afortunadamente el mexicano pudo mover, pero ya se ven los estragos de esta batalla. Pues, seguimos sí, con el octavo round. Seguimos adelante. Con el octavo round. Ya, sí, dale, dale. A ver, esta es una de mis mejores. A ver, vamos a ver. Acá en Estados Unidos, y aquí obedece a los sistemas tributarios de los países, ¿no? Acá en Estados Unidos, pues realmente no hay un IVA o un VAT a la importación. Mercancías elegibles para T-MEC, por ejemplo, pues pagan cero. El Tentrisome me sale en ceros 100%, ¿no? No hay que reportarle, no hay que dejarlo pendiente, justificarlo más adelante. Bueno, eso ya no existe acá. Es otra de las ventajas de la operación. Y lo que yo creo que ha también hecho muy interesante y pues inclusive complejo la parte mexicana, ¿no? Porque en torno al IVA, y bueno, ahí me van a corregir, ¿no? En torno al IVA veo pues que el anexo tal y que la verificación y que certifícame y que el IVA, pues acá no hay IVA a la importación, no nos preocupamos de ese tipo de temas, ¿no? Aranceles sí hay, naturalmente, ¿no? Pero despocamos nada más por eso, ¿no? A ver, Felipe, ¿qué opina con eso? Bueno, en México, obviamente en Temec, no hay aranceles, tasa cero de arancel. Prácticamente en la mayoría de las fracciones arancelarias son tasa cero. Hay algunas que sí tenemos, como en el caso de ustedes, cuotas, aunque sean originarias de México, por decir, de acero, o depende de cómo esté el estudio. Son muy poquitas, pero también tenemos cero de tasa de impuesto general de importación. En el caso del IVA, sí hay que pagarlo, no importa que sea de cualquier origen, hay que pagar el IVA del impuesto al valor agregado en México forzosamente. No hay forma de que Dios Padre te lo quite, a menos que sea temporal, pero de ahí en fuera las importaciones a uno, todas pagan, y las temporales no se pagan. Tenemos esas dos vertientes, que con esto el Estado mexicano recauda un promedio de 900 mil millones de pesos al año, obviamente por todas las aduanas del país, y es uno de los ingresos muy importantes para el Estado mexicano, el impuesto al valor agregado en las aduanas. Eso es lo que te puedo contestar. Ok, acá pues no nos preocupamos de eso de manera general, ¿no? Acá no, IVA. No funciona así el sistema, ¿eh? No hay taxas al consumo y en otros lados, pero no a la importación, no. Acaba de dar el contendiente de Estados Unidos un gran golpe que seguramente y por votación y comentarios en preguntas y respuestas deja mal parado al pugilista mexicano en cuanto a la operación aduanera mexicana. Hay signos en el grupo de que están pidiendo el knockout de la operación aduanera mexicana. Eso es impresionante. Incluso comentarios de colegas, amigos, compañeros, agentes aduanales que están pensando seriamente irse a generar su operación aduanera a Estados Unidos. Están viendo que... Háblenme, compañeros, háblenme. A vivir no, para no, allá no. Y aprender de situaciones. Y ya más adelante ustedes podrán ver en el chat que están avanzando. Claro, también ya avanza uno de nuestros compañeros y colegas de Concanaco, José Pastor, dice que empate. Entonces, pues la decisión aún no está tomada. Pero en términos de... Vámonos al otro round. Va a generar una reflexión. Seguimos con el último round, decisivo. Ese está bueno. Bueno, a ver. Decisivo. Aquí la
lo que nos dice la imagen es de que en Estados Unidos existen 13,000 agentes aduanales. Más o menos, así es. Eso es importante. Y somos muy unidos. Bien. Bueno, aquí también nosotros somos muy unidos. Y en México solamente existimos 800. Me queda claro que ustedes son 13,000 para casi 400 millones de habitantes, ¿no? Que son en Estados Unidos. Es 330 millones de habitantes, más o menos, así es. 330, nosotros somos 120, un tercio, por llamar algo así, de habitantes. Y en nosotros existe una comunidad de agentes aduanales de solamente 800 agentes aduanales que tenemos una autorización de 4 aduanas, por llamar algo así. Esto pudiéramos decir que existen agentes aduanales, 3,600 agentes aduanales a nivel nacional, independientemente de los forwarders. No, aquí no estamos contando forwarders, no estamos contando nada, solamente licencias para el despacho de las mercancías en las aduanas en México. Ustedes tienen 13,000 y así abran en cualquier aduana. Sí, así es. Y ahí cuento 13,000. Naturalmente, ahí lo importante es ver es que en Estados Unidos no hay ninguna limitante, como pueden ver, somos muchos, ¿no? No hay ninguna limitante para la cantidad de agentes desbrokers que puede haber. Hay 2 convocatorias o 2 exámenes. Acá le llamamos notificación de examinación, que son 2 veces por año. Y el que lo pasa, cumple con los requisitos, se convierte en broker, ¿no? Si hay alrededor de 13,000 más o menos, naturalmente no todos se desempeñan en un negocio de custom broker. Algunos son importadores, algunos trabajan para empresas importadoras, algunos a lo mejor, bueno, el de ese dato que tengo, a lo mejor unos ahorita no ejercen, ¿no? Digo, no sé si el dato de 800 incluya a apoderados, no, otras figuras, no, que no, sin, okay, puro agente, ok. Puro, o sea, acá somos 13,000 que pudieran el día, o lo están haciendo ahorita, o mañana pueden hacer entradas a como servicio a alguien más. Entonces, pues es un tema que también acá es una, yo creo que es una diferencia fundamental. Acá pues realmente no hay, las barreras de entrada como a broker o agente anal, pues no, son mucho pues menores, al parecer, en mi opinión, ¿no? Entonces, pues si fuera una guerra a mexicanos contra americanos, pues somos 13,000 contra 800. O sea, ya ahí sí ya no sé cómo. Ah, pero nosotros tenemos golpes bajos. aquí existen un promedio de 200 representantes del despacho directo. Debe de haber más o menos como 200 autorizaciones. No te puedo decir el número de apoderados, que era una figura anterior, pero no sé si haya 100 todavía activos. La verdad es que ese número sí no lo tengo a la mano. Como fue derogado, no sé quiénes se quedaron, quiénes bajaron la cortina como apoderado aduanal, y luego estos apoderados se convirtieron en representantes, ¿no? Hoy el número nuevo que existe, que nos han comentado, es que existen como 200, y eso llegaría a un tema de 1,000, por decir algo, entre representantes. Y sería, bueno, 200 más, pero los 200 pueden despachar en todas las aduanas. Entonces, okay, el número sería muy incierto, pero no creo que llegaríamos incluso ni a 5,000 oficinas. Y bueno, y los representantes no tienen oficinas. Pero, no sé, es un tema que no tengo el número, porque es con exactitud, pero 200 sí hay, pero esos pueden despachar en las 49 aduanas. Y nosotros los 800 solamente podemos despachar en 4 aduanas, por eso son los 3,600. Entonces, el mercado que le damos servicio, pues somos poca gente, ¿no? En el sentido, pero muy capacitados, totalmente al día en las operaciones y muy preocupados por nuestro país y porque hagan todas las cosas debidamente, ¿no? Como coadyuvantes de la autoridad, nosotros siempre revisamos que las mercancías que entran a territorio mexicano sean las que se deben de manejar. Siempre estamos pendientes de que nuestros contribuyentes estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Somos una ayuda directa al Estado, ¿sí? Tenemos, tú le llamas un power attorney, que es el poder que te da, pero es básicamente un correo electrónico. No hay más que... Ese me estás ayudando a mí, Felipe, me estás ayudando a mí ahorita, me diste una idea. Nosotros ayudamos a nuestro México, nosotros nos cuidamos. Pero aquí, nosotros, acá no hay que meterse, que actorízame y fíjate y que el SAD esté de acuerdo. Acá, dame un papel, yo te despacho ahorita. Al tío SAD, y nosotros sí cuidamos al Estado mexicano. Y por eso somos los representantes ante el Estado.
Pero sí, sí, sí tenemos ese tema, tenemos el encargo conferido donde se amarra, incluso tenemos el famoso PESE, que es el pago electrónico de comercio exterior, donde debitamos directamente de la cuenta sí. del contribuyente los impuestos que se vayan a pagar. Así nosotros no hacemos en ese tema, no pagamos impuestos, sino los pagamos, los debitamos directamente de su cuenta. Y si en el caso que el contribuyente no tenga, bueno, pasan con nosotros y nosotros pagamos por cuenta de ellos, ¿no? ¿Y están limitados los importadores a cierta cantidad de agentes mexicanos, ¿no? ¿O es ilimitado? Si hay una limitación, creo que son 30 agentes anuales los que pueden. Acá tener. no hay límites. Acá los brokers que quiera tengan el importador, el que quiera. Pues señores, ¿qué les puedo decir? No, que terminamos esta fabulosa contienda con dos grandes del comercio exterior, tanto de Estados Unidos como de México, por decisión, ¿no? Por decisión de los referees, me están pasando la información, ¿no? Porque tengo otros datos. No, yo tengo los datos. Por decisión de los pugilistas, me refiero al esfuerzo que hicieron nuestros grandes amigos y contendientes, por decisión empate. Por decisión de lo que expresaron de mis amigos agentes aduanales, empate. Y pues abrimos al décimo round, ¿no? El décimo round, que es donde ya se suben a esta contienda, pues algunas preguntas de personas que participaron como observadores de esta gran, gran pelea. Hay obviamente opiniones diferentes, ¿no? Hay opiniones que dicen que por la vía del cloroformo la operación aduanera mexicana tendría que estar en la lona, pero pues ya son opiniones de cada uno de nosotros. Una buena controversia, siempre es buena. Como todas las pasiones, genera controversia. Aquí lo importante es que compartimos la pasión por esta materia aduanera, y por decisión y por empate, pues no podemos vivir una aduana sin otra en esta frontera que es la más grande y la más importante del mundo. Le pediría a Alejandro Alcalde, que tenía una pregunta que vino preparando, que es un buen jab, si pudiera abrir su micrófono y hacerla, Alejandro. Espero que sí esté Alejandro. Alejandro, ¿estás por ahí? No veo a Alejandro, pero sí está Leonora. Adelante, Leonora, por favor. Hola, ¿qué tal? Aquí en el apasionante mundo aduanero. Hola. Bueno, me encanta estar en este grupo. Oye, padrísimo, ¿eh? Felicidades a ambos. Estoy aquí, estoy emocionada. En mi vida he ido a una pelea de box, pero me sentí como aquí, muy directo en la lona. Una duda. Bueno. Por ejemplo, en México tenemos productos sensibles, no por esa parte de la tristeza que abandonan su propio país, ¿no? Sino porque perjudican a nuestro país. Entonces, en México, pues estas mercancías sensibles tienen muchas restricciones y ahora con los famosos NICOs, nuestros amigos de Pachanga van a tener más, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, México, bueno, la verdad, no es por nada, yo le voy a la americana, amo mi país, pero pues hablando del marco SAFE y hablando de la facilitación y de una lógica aduanera, pues la americana tiene todo esto más planeado para agilizar el despacho. ¿Ustedes, Adrián, tienen unas aduanas especiales para la entrada de ciertas mercancías, como lo viene manejando aquí nuestros anexos especiales en comercio internacional, de las reglas de comercio exterior, las cuales te indican que solo por ciertas aduanas pasan esta mercancía y además también por ciertos horarios, o ustedes tienen abierto todas sus aduanas para todas las mercancías, lo cual también generaría otro punto extra en beneficio de aduana americana, ¿verdad? Esa está comprada, eso no se vale, ese es fraude. Bien, ¿cómo quedamos? Es un fraude ahí. Recuerda que tenemos otros datos, entonces por favor. Adrián ya va a invitar a una pizza después. Que quieran un dumping, que checaran ahí su bebida que está tomando. Bebida aquí como sí. Está adulterada.
Mira, para contestar tu pregunta, mira, sí hay algunas limitantes, son puntuales realmente, no es muy abierto realmente lo que vemos. Por ejemplo, hay unos puertos que, por ejemplo, carne tiene que ir por ciertos puertos porque ahí está, digamos, el inspector, semillas, algunos granos, algunos, pero diría, en mi opinión, que es muy puntual, no es marcado, no es algo que realmente obstaculice el proceso, o digamos, oye, tengo que estarle sacando la vuelta o constantemente. Sí existe, pero en mi opinión es puntual, es lo que te puedo decir, así es. Okay. Y si hay clases, acá llamamos clases especiales de mercancías, que naturalmente tienen mayores requisitos, y ahí pues típicamente hablamos de mercancías que están sujetas a otra agencia de gobierno, ¿no? CBP dice, mira, yo no tengo bronca, pero la FDA, la USDA, la EPA, esos sí te piden más, con eso tienes que cumplir, ¿no? Yo te dejo pasar, pero siempre y cuando la FDA o la agencia que corresponde a mí me diga que te puedo pasar, liberar tu mercancía, ¿no? Para... Gracias, Adrián. ¿Y no tienen estos horarios también específicos para el cruce de ciertas mercancías? Puntualmente no. No quiero que se me escape alguno, porque sé que mercancías pues tenemos muchísimos tipos, pero algo marcado no hay. Ok, entonces no es un juego como en México de serpientes, escaleras, la oca, lotería para hacer una importación. No, acá son nada más chinas, nada más. O sea, tienes que. Okay. Y chino ahorita es lo que está más complicado. Entonces, literalmente, ¿no? Entonces, okay, sí. Ok, bueno, entonces no estoy comprada, pero sigo apoyando. Gracias. Sí. Aquí hay otras dos preguntas, ¿no? Una que está de moda. La pregunta es para México y Estados Unidos. Para Estados Unidos, si en las aduanas está, si las aduanas en Estados Unidos están dirigidas por la, o no supervisadas, dice dirigidas por los militares, ¿no? Eso es la pregunta para Estados Unidos, o si es un organismo civil. Sí. Y para México, pues, ¿qué opina de que el anuncio de que las aduanas van a estar administradas por la SEDENA y por la Marina, por militares en retiro? Entonces, no sé. Adrián, si gustas tú primero. Sí, mira, acá cuelga CBP del Departamento de Homeland Security. Es el departamento, digamos, más alto. Naturalmente, el secretario de Homeland Security pues ya reporta al presidente. De Department of Homeland Security se desprenden muchas agencias, la Guardia Costera, otras, y también cuelga, Border Patrol también cuelga de Department of Homeland Security, y una de esas agencias es CBP. CBP es la, digamos, la principal encargada de las aduanas del país, y naturalmente CBP colabora con otras agencias de gobierno cuando aplique. Entonces, bueno, yo creo que ya sabían eso. No, acá no están bajo control del ejército, ¿no? Que hay apoyos, ha habido apoyo, ¿no? Cuando tenemos la crisis migratoria, la Guardia Nacional, pues, vino a apoyar. Entonces, sí se da también, ¿eh? Digo, para ser completamente transparente, sí se da, pero ya en cuestión de apoyo. Pero no, definitivamente no es lo que estamos viendo en México, ¿no? Que a mí también me interesa el feedback de Miguel, de Felipe, porque sí también traigo esa interrogante y esa preocupación. Adelante, Felipe. Bueno, en México, como saben, el viernes pasado, el señor presidente anunció que los puertos y las aduanas iban a entrar al control de las aduanas, ¿no? Yo te podría decir que el ejército ya tiene muchos años dentro de las aduanas, tiene muchos años no administrando, sino sí en el cuidado y el resguardo de los perímetros de las aduanas, ¿no? Ya tenemos, no sé, 12, 14 años que se viene manejando esto, no es una novedad, pero la administración, a partir del año pasado, un poquito más, entrando este gobierno hace un par de años, hubo ya militares en retiro, no son militares activos, administrando así, en puestos de administración, ¿no? Hoy por hoy existe en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México un capitán, que es el que lleva el control de la aduana, el administra, es un capitán en retiro, y hay ciertos puntos que creo yo importantes para la verificación de la mercancía, ¿no? Que son diferentes las mercancías que importamos en México que en Estados Unidos, o en los puntos, ¿no? Y el cuidado que debemos de tener debe ser escrupuloso, el tipo de mercancías. Para la opinión mía de que si lo administra el ejército, pues vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, cómo lo va manejando, si va a ser una administración mixta,
por parte de civiles que se ha manejado toda la vida con civiles al frente de las aduanas en México, y cuál va a ser el desempeño de, en el caso que se llegue a detonar, como lo dijeron, falta que se procese las leyes, la ley, la constitución no permite hoy que un militar en funciones pueda llegar a administrar una aduana, así no está previsto en la constitución política mexicana. Entonces, por el momento no hay. Necesitarían hacer un cambio a la legislación, necesitarían hacer muchos cambios para que los militares pudieran administrar las aduanas, ¿no? Eso no quiere decir que no exista a lo mejor gente capaz, la verdad es que no podría yo mencionarlo. Creo que tanto en la Marina como en el Ejército hay gente muy capaz, pero el sentir siempre cuando uno ingresa a un país, ver un militar, pues a lo mejor no es muy grato para cualquier persona. No sé si eso es a lo que se refieren, pero yo pondría el tema en un futuro, cómo se va a desempeñar. No podría decir algo que todavía no existe, todavía no está debidamente planteado. Es una propuesta, pero hay que ver con el señor presidente qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer, si va a ser una administración mixta, si realmente va a estar al frente un administrador de un militar activo, que eso hoy no se puede, o si va a mandar administradores de militares retirados, llamémoslo así, ¿no? Que puedan hacer ese tipo de funciones. Así que no podría yo decirlo con certeza todavía qué es lo que va a pasar. Nomás te platico lo que hoy se puede y lo que no se puede. Hasta hoy, ¿no? Estuvo circulando en redes un acuerdo, ¿no?, de una comisión intersecretarial, que no sé qué tanto sea realidad o no. Y aquí otra duda que tienen es, ¿qué aduana ofrece, en su experiencia, qué aduana ofrece más facilitación? Y si las ventanillas únicas, ¿no?, pudieran en algún momento... Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Comunicarse. ¿Qué opinión tienen los dos? No sé, Adrián, si gustas. Sí, mira, es un punto muy muy interesante, ¿no? Lo que, si hablamos de aduanas, naturalmente, pues todas tienen lo suyo, por así decirlo, pero yo siempre, pues digo, defiendo aquí la aduana de Reynosa Hidalgo, aquí estoy, digo, por lo mejor por eso, pero bueno, vemos muy buena gestión en tu muchas aduanas, ¿no? Contamos las principales. En cuestión de colaboración, lo más cercano que he visto yo a una, siempre hay colaboración, las autoridades, siempre hay. Yo sé que el director de puerto del lado americano contra el administrador de la aduana del lado mexicano se hablan a lo mejor diario, o sea, sí hay mucha colaboración, quiero que todos sepan eso, hay mucha coordinación también diario, o sea, eso para que todo el mundo sepa, creo que es importante comentarlo. Colaboración ya directa, lo más cercano que he visto ahora son los programas de despacho conjunto, no sé si eso ya naturalmente lo he visto, eso es lo más cercano que he visto, pero hasta donde sé... aún no hay un intercambio de información como tal. Sí se intercambian documentos, o sea, sí hay intercambio de documentos. O sea, para comprobar una exportación, me dicen, mándame un pedimento, ¿no? O sea, sí lo piden, pero de manera electrónica, automatizado, hasta donde entiendo, no la hay. Felipe, yo creo que me puedes corregir y sería muy interesante ver
Y sería pues muy, muy interesante ver, porque pues todo debe cuadrar. Entonces, cuando las autoridades se interlacen al 100, como lo es, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, ahí sí hay un interlazamiento al 100, ¿no? Realmente, al exportar de Estados Unidos, hay ciertos programas donde Estados Unidos depende de la información de la aduana canadiense. O sea, no hay que hacer una doble transmisión, por así decirlo. Entonces, esos son temas muy importantes, muy interesantes, que seguramente veremos más hacia el futuro. Felipe, ahí te cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, sí, como bien dijiste, es tanto el despacho conjunto en varios puntos de toda la frontera existe. No son muchos, pero sí existen. Incluso México tiene aquí en la ciudad de Laredo, Texas, existe un despacho del lado americano con personal mexicano. No sé, creo que sí lo conoces, ¿no? Sí. El punto aéreo en el aeropuerto de Laredo, Texas. Existe un punto que se despacha ahí la mercancía y puede ingresar a ciertos puntos, son pocos todavía, no está muy abierto el tema, pero ya está puesto, así existe esa confianza y existe esa intercomunicación. Lo que sí tenemos es que, lo que yo sí sé, es de que sí existe comunicación más allá de lo que dijiste, me queda claro que el administrador o los directores de un punto se habla con el administrador mexicano y viceversa todos los días, yo creo que eso sucede en todos los puertos. Y lo que pasa aquí, la comunicación de ventanilla única, desconozco si viene ya unida, si está unida o no. Sé que hay información que solicitan, como también lo dijiste, es cuando entra una mercancía temporal por Long Beach, por decirte algo, que va hacia México, a ustedes para hacer el cierre del INBON, por decirte algo, te piden el número de pedimento, así es. Número de pedimento, porque ellos tienen acceso al sistema. Así, okay. Ellos pueden accesar al sistema y con el puro número de pedimento, ellos pueden saber si efectivamente el pedimento es bueno. Porque hace algunos años, no sé si suceda hoy, pero hace algunos años se armó no sé si tú ya eras agente anal o no, hace algunos años, donde entraba mucho material textil a Estados Unidos, que entraba dizque a Estados Unidos, que iba INBON a México y se quedaba que no acá, cierto, sí, así es, se quedaba sí, en Estados Unidos. Ahora sí, no había ese control y cualquier documento, obviamente no existía la tecnología que hay hoy, pero el contrabando, llamémoslo de esa manera, en Estados Unidos era mucho, mucho mayor que el contrabando en México, era algo escandaloso. Y después de ese tema, se empezaron a conectar con una copia del pedimento, una física, en aquella época no había la digitalización, era física, y ellos corroboraban en la aduana mexicana personalmente. Ahora, con la tecnología, con el puro número de pedimento, ellos se meten al sistema mexicano y verifican que efectivamente corresponda a lo que dice ser, porque también podría alguien mandarle un pedimento cualesquiera, ¿no? No, ya eso ya lo tienen, Adrián, ya está, ya no hay. Igual, al revés, la exportación mexicana que va contigo, que tú haces un pre-file para entrar y que yo mando un pedimento, también pueden verificarlo, ¿eh? Podemos verificar que para esas mercancías que se caían en el río, ¿no? Que salían y no salían. Así ¿no? es. Nunca entraron, así es. Y que nunca entraban a Estados Unidos. Entonces, ya, esa comunicación existe ya totalmente. Ya no hay, para aquellos que tengan alguna telaraña por allá arriba en la azotea y que estén pensando qué hacer, ya no existe. Hay una comunicación, yo creo que abierta y en beneficio de ambos países. Yo creo que es muy, muy interesante. Sí. Ojalá se pudieran conectar las ventanillas únicas, pero yo creo que por el momento no hay tal, creo que no como ventanilla única, o a lo mejor tú y yo y todos los que nos están escuchando, y si alguien lo sabe, pues que nos lo diga, así podremos saber. Pero creo que así está hoy por hoy, ¿no? Sí, así es. Y ojalá que la comunicación siga y que siga aumentando. Claro que sí, estoy de acuerdo en eso, Felipe. No, y esa es la ayuda, eso es importantísimo, ¿no? Es muy, muy importante el tema. ¿Alguna más, señor referente? Esta comunicación es a nivel operación. Estoy seguro que este programa, como muchos de los que hacemos, lo siguen. Parte del equipo de administración pública, ¿no? Y creo que pues en este aspecto estamos hablando todo como empresarios, como ciudadanos mexicanos, en cuanto a lo que estamos buscando. Pusimos una pregunta que ha sido votada por el 57%, 59% de los participantes. Me parece
mi querido amigo, que si bien es cierto, en el sentido personal, como agente aduanal y con la experiencia que tienes, Felipe y Adrián, hubo empate en decisión por el desarrollo de ustedes dos en su conocimiento, pero ya en cuanto a la operación aduanera, no a ustedes, no a su desempeño, híjoles, parece ser que, de acuerdo con las cifras, pues la votación es apabullante a la pregunta que se está haciendo. Con esta contienda, ¿quién crees que ofrece más beneficios y facilidades aduaneras? Se refiere a la aduana mexicana y la aduana americana. Y con el 93%, con un 63% de votos, el 93% son aduana americana y tan solo el 7% la aduana mexicana. Se refiere a la operación, entonces pues es algo que nos invitaría a todos a reflexionar. Hay cuestiones que seguramente podemos aprender o utilizar. El 65%. ¿Tenemos los resultados de las otras votaciones, de las que hicimos previas? Entonces, el doctor Máximo Carvajal. Adelante, doctor. Quiere hablar. Quería comentar. Adelante, doctor, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. En primer lugar, decirte, Octavio, que tú has cerrado la profesión. Tú eres un magnífico promotor del box, eres un magnífico referee en el box, y creo que de veras, y lo reitero, que erraste la profesión y erraste tu actividad. ¿Eh? Felicidades por la conducción. Gracias. Felicidades desde luego a Felipe y Adrián. Y yo quisiera hacerle un par de preguntas, Adrián. A Felipe no, porque pues como mexicanos conocemos el sistema y entonces no tendría caso, pero en el de Estados Unidos sí me gustaría. Las dos preguntas son, primera, si sabes si Estados Unidos ha suscrito, por ejemplo, el convenio de Estambul y el convenio de Kioto. Esa es la primera. Y la otra, si cada agente aduanal americano debe tener en las 360 aduanas, como dijiste, una oficina o una representación. Gracias por tu contestación. Bueno, y felicidades nuevamente a todos. Gracias. Máximo, empiezo por la segunda pregunta. Actualmente, fíjate, es una buena pregunta y es interesante porque actualmente, un broker puede tener, hacer entradas por cualquier puerto con su permiso nacional. Si tiene presencia de una oficina, debe tener una presencia de un custom broker en cada distrito. Nos dividimos acá por distritos. Pero va a haber una reforma pronta donde digamos que todos los brokers se van a transicionar directamente a un permiso nacional y no va a haber una necesidad de una representación en cada puerto. Entonces, pronto un broker como tal no va a necesitar estar en cada puerto. En relación a tu primera pregunta, ahí sí voy a tener que contestarla con una pregunta. ¿Al de Kioto te refieres a la de emisión, a la de gases contaminantes o a qué te refieres? En cuestión aduanera. A la de 1973 y de 1979 modificada y al de Estambul. No, son en materia aduanera que ha hecho el Consejo de Cooperación Aduanera, mal llamada Organización Mundial de Aduanas, porque no es oficial el nombre. Sí, mira, naturalmente Estados Unidos conduce conforme a criterios de la OMA, ¿no? Así es. Digo, no te sé decir, te voy a deber específicamente esos convenios, no sé qué conceptos abarquen para poder contestarla correctamente, pero sí sé que naturalmente sí la aduana americana se va con los criterios generales comúnmente propuestos y aceptados para las aduanas del mundo, ¿no? Eso sí lo sé. Pero ahí te quedo un poquito mal con esa primera pregunta, Máximo. No, ese era un gancho al hígado. Sí, sí me di cuenta. Para tratar de ayudar a mi mexicano, que el empate estuvo muy bien dado. Nomás para dejarlo para otra ocasión, el de Estambul se refiere a todas las importaciones temporales y establece una serie de carnets internacionales, por ejemplo, para poder garantizar operaciones temporales. Esa es, digamos, a gran rasgo el convenio de Estambul. Y el de Kioto se refiere a las operaciones pre
dentro del despacho y posteriores al despacho, y fija los regímenes aduaneros que deben de haber a nivel internacional. Sí, así es. Aquí también sí, el concepto de los carnets también son aceptados, también están inscritos a varios convenios, y así es en la parte de Estambul y en el otro criterio. Me imagino que sí, naturalmente acá tenemos regímenes como tal, así los manejamos, como una importación definitiva, por así decirlo, temporal también, de ingreso a recintos también. Digo, sin haberlo visto, te puedo decir que estoy casi seguro que sí siguen los mismos criterios. Entonces, perdón, porque la idea me nació de hacerte esa pregunta cuando hablaste de las garantías que se tenían que otorgar en materia de algunas importaciones. Entonces, sí se pueden utilizar los carnet en vez de dar una fianza. Así es, cuando el carnet se puede utilizar, esté bajo los preceptos del carnet, se puede utilizar, hasta donde entiendo, el carnet garantiza las obligaciones, ¿no? Ya está dentro ahí las. Así es, por eso la fianza no se requiere, porque el carnet ya las garantiza como tal, ¿no? Si no se cumple con los lineamientos del carnet, ya el gobierno de Estados Unidos tiene forma de recuperar o de no perder su ingreso y como debe ser. ¿Sí? Le salió muy bien por piernas. Muchas gracias. Por piernas. Y ahora, me permiten, voy a leer las primeras preguntas, que fueron segundos, pero dicen, ¿por quién apuestas? Las primeras que hicimos. ¿Por quién apuestas en cuanto a operación? ¿Operación mexicana o operación americana? Operación mexicana con el 75%, ganó esa pregunta. Esto fue al inicio, ¿eh? ¿Qué operación te parece más complicado con mayor riesgo? Fíjense, ¿eh? ¿Cómo cambia? La operación de México con el 72% parece más complicada. ¿Por quién apuestas? Por la mexicana, ¿no? Pero después, ¿cuál es más complicada? La mexicana. Mexicana. Entonces, ahí nos ganó el patriotismo. ¿Dónde hay más responsabilidades? ¿Dónde hay más responsabilidades? Fíjense, la mexicana vuelve a ganar, pero no con un gran margen, 69%, la americana 39%. Ya vimos con esta plática que definitivamente yo creo que 99-1, ¿no? Y luego, ¿en qué operación pagas mayor impuestos? Y aquí dice... Mexicana. Esa no aparece, si la pones hacia abajo, hasta abajo. Sí. Tienes que darla hasta abajo al cursor y te viene qué operación pagas mayor impuestos, y votaron 79% aduana mexicana, 25% aduana americana, ¿no? De los votos que hicieron sobre 106, y en el tenemos la otra votación, ya se cerró la otra votación, Isaí, ¿cómo quedó al final la votación segunda que hicimos? ¿Sí se puede ver? Es esa, pues con 93% se considera, después de esta charla entre ustedes dos, que ofrece más beneficios y facilidades aduaneras la aduana americana. Y el 7% piensa que la mexicana. Pues espero que haya gustado el ejercicio. De verdad que gracias por compartir este programa tan extravagante, nos quisimos con mucho de lo que hacemos. Ya tuvimos una experiencia así en la maestría, en la materia de tratados con Daniela, en el que hicimos el rival más hábil, que por ahí está el programa, se los vamos a compartir. Y pues espero que se hayan divertido. Felipe, Miguel, mi admiración y cariño, como siempre, y agradecimiento. Adrián también, igual, siempre has escrito con nosotros, ya has creído en el proyecto. Y a todos los que estuvieron aquí, pues agradecerles el espacio. Se quedaron hasta el final. No sé si quieren agregar algo. Octavio, me queda darles el agradecimiento y reconocimiento virtual, aunque yo hubiera esperado en vez de este reconocimiento virtual un cinturón de oro, ¿no? En este caso no se pudo, pero bueno, aquí lo pueden simular con el sello de Hagamos un Trueque, y dice TLC Magazine México en Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a licenciado Felipe Miguel González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema en una esquina, la operación aduanera de Estados Unidos, y en la otra la de México. De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Esto parece más bien lucha libre en vez de rounds. Y también otorgar el mismo reconocimiento a Adrián González. A los dos, la verdad, muchas gracias por hacer divertido esta manera de compartir conocimiento. Me sentí en el cuadrilátero, saqué mis guantes. Y les agradezco muchísimo esta tarde divertida. También a todos los que se suben a seguir el conocimiento con ustedes. ¿Algunos Yo nomás correos? Quisiera mencionar.
No, agradecer a todos los que nos escucharon, a ti, Adriana, a Octavio, a todos, para no dejar a nadie en afuera. Y Adrián, el tema de fue muy buena experiencia, realmente vimos muchas diferencias, hay muchas diferencias entre somos vecinos, hemos pactado el segundo tratado de libre comercio desde 1994, a mí yo ya era agente aduanal cuando esto fue el Telecán. De hecho, me tocó un poquito participar desde muchos años antes en todo lo que fue el estudio en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que algunos desean de recordar de ellos, otros ya no. Don Máximo sí se acuerda muy bien de ella. Bueno, y es algo muy interesante porque siendo dos países hermanos que tenemos cultura, que tenemos una frontera enorme, que tenemos que compartimos, estas diferencias que existen en esta cualidad o en este tema de despacho aduanero sí son abismales, son abismales y todo va en función, yo le llamaría una sola palabra, principio de buena fe. Creo que es fundamental que nosotros los mexicanos, y ahora con el señor presidente que se está involucrando en este tema de anticorrupción, y es muy, muy importante que se llegue a ver, porque nosotros los agentes aduanales necesitamos ese principio de buena fe, necesitamos que la gente y que la autoridad crea realmente en el contribuyente y que lo que nos diga el contribuyente, y obviamente por medio de un agente aduanal, que si no me quedo sin chamba, pues nosotros necesitamos representarlos, pero no necesitamos tampoco tener unas sanciones como las que vimos del COBE, ¿no? De prácticamente $1,000, ese es para pasarlo a pesos, a dólares, es como $1,000 la multa por un dato inexacto en un comprobante de valor electrónico. Y como eso puede haber otras cosas, pero aunque hay facilidades, tenemos muchas facilidades, y yo me atrevería a decir que lo que necesitamos en México mucho es análisis de riesgo, y el análisis de riesgo nos podría dar bastantes facilidades si conocemos muchas cosas que sí se conocen, pero que deberíamos de ponerlo más en práctica. Y la buena fe yo creo que es vital. Entonces, Adrián, te dejo la palabra y gracias, les agradezco a todos por esta gran diversión. La verdad, ¿qué puedo decirles más? Ay, gracias. ¿Podría decir algo, Octavio? Perdón. Claro, adelante. Bueno, primero, antes que nada, gracias. Estuvo increíble esta tarde. Felicidades, Adrián. Licenciado Felipe, la verdad, mi mensaje es para usted. Soy Rosalinda Carvajal, hija de Máximo Carvajal, pero no formo parte de CLA y estoy en Radar Customer Logistics. No tenemos el gusto físicamente de conocernos, pero bueno, le firmo muchos papelitos a usted como agente aduanal y también a Nacheli, y quisiera que le mande un saludo también, por favor. Y bueno, pues tu parte. Me da mucho gusto, aunque sea a través de Zoom, conocernos. La verdad, y muchas felicidades, muchas gracias, y igual Adrián. Muchas gracias y gracias por creer en CLA. Pero somos agentes aduanales. Así es. Somos aduanales, como dijo Adrián, nosotros somos unidos. Nosotros también somos unidos, hay diferencias, pero como todos, si no hubiera diferencias no sería divertido esto, ¿no? Así es. Claro. Muchas gracias, licenciado. Gracias. De mi parte. Gracias. Quiero también expresarle mi gran apreciación a Felipe, a todos mis compañeros agentes aduanales. Tengo muchos amigos agentes aduanales mexicanos, comparto con ellos diario, en lo laboral, en lo personal. Yo me siento como, no somos colegas a final de cuentas, estamos en lo mismo. Es muy bonito. Naturalmente yo siempre defiendo la figura que tenemos como agentes aduanales, como brokers y como agentes aduanales mexicanos, la importancia que tenemos. Yo también coincido con Felipe, todo puede mejorar. Acá en los Estados Unidos tampoco no todo es felicidad, con Trump, con los aranceles a China, también se ha complicado un poco más el panorama. Tenemos más análisis, tenemos más retornos, más, y ya cuando hablamos de manufactura también hablamos de retorno de impuestos, de temporalidades. Entonces también ya no las mencioné tanto porque nosotros
nosotros típicamente estamos en el entorno donde la manufactura se da en México y la importación definitiva a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí está interesante, ¿no? Pero también quiero, pues bueno, agradecerle a todos, Octavio, Daniela, gracias por la invitación, una gran dinámica. Octavio me dijo, oye, ¿qué te parece esta idea? Le dije, excelente, y yo creo que pues funcionó muy bien y ojalá que a todos les haya gustado. Un placer, gracias por todo. Gracias, Daniela. Gracias, Octavio. Gracias. Gracias. Para nosotros fue un placer. Hay muchísimos buenos comentarios. Creo que fue divertido. Eso nos, siempre nos anima a hacer cosas divertidas, que aprendamos sobre todo y compartamos conocimiento. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.